comida de hermandad, de esta comida en la que nos encontramos vecinos, amigos, gente afín a Reynosa y a la comarca de Campo. Antes que nada, en nombre de la Peña Campurriana, gracias y un fuerte aplauso para vosotros por estar, para todo el equipo del Hotel Santemar por acogernos, por darnos de comer también y por permitir que cada año tengamos esta reunión, como decimos, de amigos y de vecinos. Un aplauso fuerte. De vuestra amiga a partir de hoy, de verdad que sí, porque el ambiente es maravilloso, porque en Santander viven muchísimos campurrianos y cuando un amigo, cuando Kiko me presentó a Iñaki en el ayuntamiento, pues le dije que por supuesto que estaba con vosotros porque me encantaría estar y ahora puedo decir que me ha encantado estar y porque sois vecinos de Santander y porque además somos todos cántabros y yo creo que nos tenemos que ayudar, que acompañar y que comer juntos y charlar, que eso viene muy bien. Y además, bueno, pues estoy aquí con unos alcaldes maravillosos, estoy también con los homenajeados que no voy yo a desvelar porque después les tocará, pero yo creo que una artista maravillosa que yo he tenido también la oportunidad de saber algo más de ella y después una empresa en donde tantos y tantos de vuestros familiares trabajan o de algunos de vosotros mismos y qué suerte que en una gran empresa que tenéis en vuestra localidad pues haya también un director que sea de la zona. Que diga algo sencillo y rápido, nada, agradeceros vuestra presencia aquí y ya sabéis, estamos homenajeando a nuestro patrón aquí, San Sebastián. Que sepan los alcaldes que en Santander hemos homenajeado a San Sebastián antes que lo de Reynosa casi, porque cuando aquí hacíamos una cena en Reynosa todavía solo se hacía una misa, no se hacía nada más que una misa, y aquí hace 60 años estábamos celebrando San Sebastián, ¿vale? Bueno, estamos aquí en esta comida todos hermanados, como viene siendo habitual, contando anécdotas, pasando un rato, pero tienen un objetivo, el objetivo es el de premiar con la flor de nieve y con la pantorrilla de oro a personas que han destacado por su acción individual y también por la vida colectiva. Buenas tardes a todos. Agradecer muy simplemente y muy corto, porque la emoción a veces nos invade, a la Peña Campurriana esta distinción en el nombre de Gamesa y en el mío propio. Decir que en el mío propio no tendría ningún valor si no tenemos en cuenta a todas las personas que han pasado, como se ha dicho por parte de Mon, desde el año 30 hasta el día de hoy. Hay mucha gente como yo que ha puesto esa misma intención y el resultado entre todos, haciendo equipo y grupo, ha sido este. Hablar de Alicia Cañas es fácil. Hablar de Alicia Cañas es muy fácil porque es una persona que siente Reynosa, que siente la comarca y que lo expresa a través de su obra. Presidente, por haberme concedido este año a mí la pantorrilla de oro. Muchas gracias. También me gustaría agradecer, por supuesto, a todas las autoridades que están aquí, alcaldesa, alcaldes, amigos, a todas las personas que hoy aquí nos acompañan, a alumnas, exalumnas y por supuesto a mi familia, con Emiliano y Celia, que cuento con su apoyo siempre. Gracias. Porque a mí me hace muchísima ilusión recibir este galardón, porque ya sabéis que soy de Reynosa y me siento además muy reynosana, muy de Reynosa, y encuentro siempre en Reynosa el estímulo y la inspiración para realizar mi trabajo.